Hola, 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 Trixco. Hello, Morsi. How is everyone doing tonight? Oye, echaba de menos hacer stream. ¿Cómo están todos, toditos, todos en el chat? ¿Qué tal están? ¡Ay, mi bebé! Oh, ya, ahí está mi bebé. Tengo todo listo. Buenas noches. Oh, hello, Morsi. How are you? How is your weekend so far, Morsi? Besides your lovely plants that are growing up. Hola, Mordecai. ¿Cómo estás, Mordecai? Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien la música? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Se escucha bien? ¿Me pueden hacer la retroalimentación? My weekend is already done, so today was work. And how was work today? Ah, la música se escucha alto. It was busy, lot of meetings, lot of meetings. Oh, you didn't tell me that. Well, I hope your meetings were, you know, productive. I know they are, but I hope they weren't too harsh on you, sweetie. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Se escucha un poco alto, gracias. Ahí le bajé la musiquita. Ahí le bajé la musiquita. Era eso lo que se escuchaba muy alto, ¿cierto? Era eso. Espero que haya sido eso. Ah, estoy compartiendo los enlaces en los pertinentes, en los... ¡Ay! En la social media. En la social media, también en el Discord de la ama. Tomorrow and today after is a big prototype world overview. Oh, that sounds complicated. I am sending you all my goodbyes for that because it really sounds like... Oh, the door. It sounds really difficult to do. So I send you my positive vibes for that. I know you don't need them too because you are really good at your job. Buenas noches, Kitty. ¿Cómo está? Buenas noches, Trixco. ¿Qué tal está? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Perdón si suena un poco cansadita, me duele un poco la cabeza, pero ya me tomé algo. Porque de verdad solamente quiero aquí estar dibujando, dibujando con ustedes. Echaba de menos dibujar para ustedes. He dibujado seguido, no pueden decir que este canal no es un canal anal de dibujos. Pero se va a cerrar la puerta que se escucha todo. Ahora sí. Aquí estoy otra vez. En este canal anal. Canal en ascendencia. Exacto. El canal está ascendiendo, pero la VTuber está descendiendo a la locura. ¡Locura! Yo estoy descendiendo a la locura. Yo diciendo la locura. Locura. ¿Es que han intentado enloquecer sin poder? ¿Han intentado enloquecer sin poder? Es muy aburrido. Nadie les hace caso. Locura. Eso mismo. Locura. It is important, but it shouldn't be too difficult. Someone comes over and looks at potential concerts, so we write them down to see them. ¡Mordecai! Muchas gracias por esa suscripción. Gracias por su dinerillo. Trixco, gracias por ese pan. Ahora usted con su nueva suscripción es un guatoncito oficial. Es un guatoncito oficial. Oh, so yes, so it is an important meeting. Well, but as I said, I know you will be able to do it correctly. You are really capable. 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 I don't know how to say it.
But I know you will do your work correctly. I believe in you, Mercy. I always do. Estoy bien, pero me quiero morir. Mañana tengo una presentación formal en la uni como a las 10 a.m. A las 10 a.m. ¡Oh, no! ¡No, no, no! Te mando mucho gámbare, gámbare. Mucho gámbare, gámbare para usted. Also, a lot of support for Mercy too. For Mercy, for Trixco, because tomorrow is important for both of you. And I believe in both of you. Trixco, yo creo en ustedes dos. Así que no se me preocupe, mañana le va a ir muy bien. Así que usted que está aquí con nosotros, aproveche de relajarse. Si se sienten mal, si se sienten estresados, recuerden que en el Discord había hecho yo una bonicita GIF para todos los que no estén. Aquí está Bonnie. Aquí está Bonicita dándole a todos un gambare gambare. There is Bonnie supporting everyone who needs her. I will let her right here at the corner. A lovely happy Bonnie for every one of you. Sharing you up for the upcoming week. Of course. Perdón. Las alergias. Es que ya es primavera. Empecé con las alergias. Qué maravilloso, ¿no? Pug noises. Yes, yes, my baby pug is here with me. My little chibi baby. Here it is. My little Pepe Le Pug. Oh no, mi alma. Lo siento, Mordecai. Ahora tu alma es parte de esta familia. ¡Imperio! ¡Imperio, te resuscribiste por 18 meses y activaste el trend del hype! No, están todos aquí recordándome que tienen más dinero que yo. Hola, Imperio, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por sus comentarios lindos con respecto al dibujo que hice de Bonnie en Discord. Créditos especiales al señor Kevin que lo hice posible porque fue una comisión. qué alegría tenerlo por acá, Imperio, lo eché de menos. Hola, señorita Skitty, ¿cómo estás, hermosa? ¡Hola, señor Kevin! Justito le iba a saludar y justito lo mencioné. Al señor Imperio le gustó mucho la comisión de la Bonnie Táctica. Y me alegro que a usted también les haya gustado. Fue bien recibida. Ahí Discord. ¡Hey! ¡Hey! Cos415 sigue ahora la guatoncita. Bienvenido, Cos. Te voy a decir Cos. Bienvenido, Cos. Muchas gracias por estar en esta familia. En esta familia grande y disfuncional. Estamos haciendo los saludos pertinentes antes de empezar a dibujar el dibujito que te... A pintar, perdón. El dibujito, qué pendeja. Que tengo aquí al fondo. Bienvenido. Hay mucha gentecita uniéndose de nuevo a este canal anal. ¿Qué tal estás? ¿Cómo encontraste mi canal? ¿Cómo lo encontraste? Ah, sí, hay Discord. El Discord es de mi mejor amiga, eso sí, pero yo soy mod. Pero tengo mi rinconcito de gatita Maid. Así que... ¡Oh! ¡Cos ha regalado una sub! Hoy no se ve la alerta, qué extraño. Pero muchas gracias por regalar esa sub maravillosa. Se la regalaste a... Blues 16. Oh, nunca se pasa por mi canal esa persona. Pero si se pasara por mi canal estaría muy feliz. Hola, Cos, bienvenido. Hola, Kevin, gracias por esos corazoncitos y por ese puxito bailando. Yo con guatoncito. Lo sé, Imperio. No, esa persona nunca se pasa por mi canal, pero estoy segura que será feliz. Igual, también le he extrañado, estimada. ¿Qué tal has estado últimamente? Yo he estado bien, estoy mejor que la semana pasada. Ahora me escuchan un poquito cansada, pero es porque en efecto estoy cansadita, pero de ánimo estoy bien. Ready, estaba ready para hacer este stream con ustedes. Y el dibujo que ven en el fondo es de la reina Clementine con la princesita Clay, la que ya todos la conocen, que está jardineando y es una madre orgullosa viendo a su hija haciendo algo que le gusta. Porque Clayla, su mamá, si la quiere. A Clayla, su mamá, si la quiere. Ayuda. Y como ya estamos aquí en primavera, bueno, casi en primavera, en Chile, Santiago, y de hecho estoy con alergias.
Yo dije, voy a hacer un dibujo de temática de primavera, porque a Clayla le gusta la primavera, es su época favorita, porque le gustan las flores. Ella jardinea, es una princesa que jardinea. ¡Oh! Hola, copa de canal en canal dando donaciones, y me pareció muy interesante tu stream. ¡Muchísimas gracias, Co! Muchísimas gracias, de verdad. Eres bienvenido en este canal. Yo soy una streamer que streamea... Soy una VTuber que streamea porque quiere crear un espacio seguro para la gente que necesita un lugar donde se sientan a salvo, se sientan aceptados. Así que si buscas un espacio seguro, este es tu canal. ¡Bienvenido! Y también al señor Mordecai. Santiago igual a Chile. Oh no, sí me puse muy centralina, lo siento. Buena causa. Claro, claro, sí, por eso empecé yo a streamear en realidad. Quería ser la persona que creara un espacio seguro para gente como yo, que lo necesitara. Que lo necesitara, que necesiten desahogarse, que se pueda sentir en confianza conmigo. O incluso relajarse. A veces hay mucha gente que ni siquiera tienen por qué interactuar conmigo, pero yo sé que me tienen de podcast porque los distraigo. Los distraigo de los problemas o me usan para complementar alguna tarea que estén haciendo en casa. Así que todo es bienvenido mientras ustedes aquí se sienten a salvo. Me doy por pagada. XD, cállate, Imperio, cállate, soy pendeja. ¡Oh, Kevin, te compraste una Nintendo Switch! ¡Oh, me de todo! ¡Oh, me de todo! Cuando tengas la suscripción en línea, recuerda mandarme tu código de amigo. ¡Oh, tu siguiente compra será el Splatoon! ¡Sí, el Splatoon 3 para que nos echemos un PvP! ¡Oh, Kevin! Te lo advierto, eso sí, que yo soy media flamer en el Splatoon. Y estás enviciada al... Enviciado, perdón. ¡Oh! Al Pokémon Escudo. Yo tengo el mismo. Yo tengo el Pokémon Escudo. Hace rato que no lo juego, sí. No, Hyperion te está felicitando como corresponde. Yo hace mucho tiempo que no toco el Pokémon Escudo. Debería hacerlo. Debería hacerlo. Pero se voy a guardar esto. Que hay una persona que me está... pidiendo el delineado de esto. No, es una persona de confianza. Yo sé que no me lo va a robar, pero no puede asistir a mi stream. Así que me dice, por favor, déjame ver aunque sea el delineado, porque me tengo que ir a trabajar. Así que lo estoy guardando el delineado. Y me sirve porque así aprovecho de guardar antes de cagarla, por decirlo así. A ver. Ya. Ahí le mandé a este amigo mi delineado para que lo vea. Si usted es pendeja, señorita Skitty, entonces nosotros somos ultra pendejos que la cuidan y usted nos cuida. ¡Ay! ¡Me gusta! ¡Somos una familia de pendejos! ¡Una familia de pendejos! ¡Una familia grande y emocional! ¡Oh, piro, kit, cuida, pomintara, kit, yur, veteran, veteran! ¡Bottom, my gods! Oh, piro, kids, cuida, pom, para ti, súbete, ran, vete, ran. Faster than my wallet. Bueno, aquí, como yo tengo un pug aquí para los que son nuevecitos, aquí verán que todas, casi todas las recompensas involucran a un pug. Para que lo sepan, casi todas las recompensas involucran a un pug. Oh, son muy cursed. Eso también para que no se extrañen, ¿ok? Bueno, gentecita, me alegro mucho por todos ustedes. Señor Kevin, me alegro que estén mejorando. Porque yo siempre digo, un mes nuevo, semana nueva, todo lo malo se queda atrás. Así que este mes, como es septiembre, es primavera, todo se renueva, a todos nos va a ir muy mejor. Que el resto del año, yo decreto que para el resto del año, a todos nosotros nos va a ir muy bonito. Nos va a ir muy bonito lo que queda del año. Si ya mucho... Este año para mí fue... Vámonos de fiesta, Factory. Pero lleva mucha voz pipí, porque mucha gente cae. Ponte ahora tus mejores skin. Los pibis bailando. Oh, fue spam de recompensa.
cosas. Hace rato que no hacían eso. Me siento viva. Bueno, me voy a retirar, pero regreso cuando haga stream otra vez, que hay que ver otros streams. Las rayas locas. Hola, bienvenida. Gracias por seguir la botoncita. Justo estaba haciendo como decretando que a todos nos iba a ir bien. Recuerden que son importantes. Exactamente lo que dijo Cos. Todos somos importantes. Cos, muchísimas gracias por tu donación. Muchísimas gracias por tu apoyo. Por tu positividad. Eres bienvenido cuando quieras. Nos vemos, señor Cos. Que le vaya muy bonito el resto del día. Gracias. Kevin dice que estaba jugando el Pokémon Escudo tranquilamente con sus tres Pokémon del nivel 8 y de nada de ser un Onix nivel 26 que me cogió de pobre Pokémon y no aguantó nada. ¡Hola, Belmont! Tanto tiempo sin pasarte por este canal anal. ¿Qué tal has estado? Trixco, gracias por ese pan maravilloso. Y, ay, Kevin, lo siento mucho por tu... Heider, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí presente. Bienvenido. Sí, Kevin, lo siento, retomando. Me distraigo muy fácilmente. El Kevin, lo siento, por tus Pokémon necesitaban un desarrollo de personaje. Tus Pokémon necesitaban un desarrollo de personaje. Ay, qué dramática la música de Dark Souls, ¿no? Es para otro momento. Tus Pokémon necesitaban un desarrollo de personaje. Por eso ahí la vida fue y les puso a ese Onix en el camino. Necesitaban un desarrollo de personaje. ¡O esencia! ¡Ocio! ¡Llegó la Ocio! ¿Cómo estás? Llegó la Ama. Por favor, saluden a la ancestra. Hola, Ama Ocio, ¿cómo estás? Miau, miau. Miau. Estoy esperando que sea hora para canjear SMR. ¡Vaya! ¡Oh! La gata en la Cervantes se resuscribió. ¡Oye, Ocio! Tanto tiempo con tu alma vendida aquí hacia mi persona. 22 meses, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Ya van a ser 2 años. Yo juraría que fue más. Sí, todos, por favor, ladrenle a la ancestra, por favor. Y Belmont dice que está esperando que sea hora para canjear SMR. Ay, ¿te hace falta acumular puntitos? Vaya, vaya. ¿Cómo están todos? Me alegro que vengan aquí. Ay, qué bueno saber que empecé la semana bien con ustedes. Me alegra ver que estén bien todos. Está mucho mejor y yo... ¡Oh! Trixco canjeó el ASMR. ¡Oh! ASMR ahí... dibujando, bueno, pintando técnicamente. Vaya Trixco. Le hace favor a Belmont. Así me gusta que se apoyen en esta comunidad. En esta comunidad, en este canal anal, todos nos apoyamos. Así que le voy a bajar la música y... todavía le quedan 9 millones, 9.600, perdón, ASMR de Sans.
ratoncito se igual se fue a acostar a la al frente de la estufa y ha estado durmiendo desde entonces. Y ahora como que se despertó únicamente porque cachó que yo venía acá a hacer stream. Pero está sentado y está ahí como, mamá, tengo un sueño porque aprendiste stream ahora. Y es como, ratoncito, yo no te invité a venir para acá a verme en el stream. Yo no te invité. Yo no lo invité. Él se vino a meter aquí solito en la pieza cuando cachó que estaba haciendo el setup para hacer stream. Ya no es mi culpa eso. ¡Oh! Al escribir esto estoy feliz. Nuestro presidente ha sido derrocado y reemplazado por el benévolo General Sanz. Todos amamos al General Sanz y a su glorioso régimen. Con amor, follow y sub. Exactamente. Exactamente. Con amor, follow y sub. Así que ya saben. Darle follow y sub a la gatita guatona y al guatoncito. Porque si no, el guatoncito los va a mandar a todos al campo de concentración. Porque él es un seguidor. Gracias, motocicleta. Porque él es un seguidor de la doctrina de Mao Zedong. Ah, bueno, en realidad yo iba a comentar que sí, que este fin de semana había visto a la Ocio y a las chicas. Pero ella ya lo contó en su stream. Pero para los que no pudieron ver el stream de la Ocio, yo estuve ya en el departamento con muchas chicas. Y con la Limón y con la Anika. Y me sentí tan feliz y tan aceptada. Y yo le comenté a Ocio que mi yo adolescente hubiese estado muy feliz de al fin formar parte de un grupo de chicas muy simpáticas. Y yo sentí que hasta el momento sentí que la Anika con Limón me aceptaron. Obviamente hay que construir la confianza con el tiempo. La Ocio es mi mejor amiga, así que ella sabe cómo soy, confía en mí, me conoce mis mañas. Con ellas tengo trabajo que hacer. Tengo que convencerlas de que no soy una asesina psicópata. Pero no importa. Por lo menos ya me sentí aceptada, me sentí cómoda. Así que solamente tengo que preocuparme de conocerlas mejor y que de ellas me conozcan mejor a mí. Pero la parte complicada que para mí era lo de encajar, eso ya lo superé completamente. Kevin dice que está guardando sus puntos para cuando vuelvas a hacer podcast con la ancestra para que digan mía y ara ara. Eso está medio complicado porque si llego a hacer noche de películas o podcast sería yo solita, porque sería complicado ir donde la Ocio o quedarme allá. Podría quedarme allá, pero me da como miedo llevar el computador para esos lugares. Me dio miedo ya. Me da miedo. Sería como en el... Y si llegáramos, si es que llegáramos a hacerlo, sería noche de películas y sería en el PC de la señorita Ocio. Si es que en algún momento. Porque los caminos de la vida son muy difíciles de hallarlos, difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida. Ya, perdón. Sans, no necesita una invitación. Él entra donde quiere y hace lo que quiere. Puta, sí, ¿para qué estamos con cosas? Él es el verdadero dueño de este canal. Como en el canal de la Ocio, el verdadero dueño es el Howard. Aquí el verdadero dueño, es el señor guatoncito. Es el guatoncito, el Sans. El Sans, el señor Pepe Le Pug. También le digo el Pepe Le Pug. Noche de chicas. Todo bien lesbiano, exacto. Auxilio, me desmayo. Cállese, viejo lesbiano. Oh, me acordé de eso, coche tu madre. Qué vieja, weón. Pero sí, noche fue noche lésbica. Porque también estuvimos todo el tiempo tirándonos flores entre nosotras. Que éramos lindas, que éramos atractivas, que éramos sexy. Así como Limón andaba modo perra, modo hot el Limón, si me acuerdo. La Anika también me cayó súper bien y espero haberle caído yo también bien a ella. Igual me da como cosita hablarle a Anika, porque yo con Limón igual había tenido como sus interacciones
me fui para la casa en el Uber. Eso yo no sabía que habían hecho noche norteña las chicas. Las norteñas. Ya, amiga, ahora oficialmente usted es norteña. Lo siento, ¿qué quiere que le diga? A ver, Clayla ya tiene guantecitos, pero a ella le voy a hacer unos guantecitos para protegerse de las espinas que puedan tener las flores. Como está jardineando, igual es medio peligroso para mi bebita. La bebita. Ya, a ver. La ocio. ¿Por qué me mandas ese gato sus? ¿Por qué me mandas al... jaguar sus, estimada? Oh my god, Belmont, pero estaba bueno el ritmo y le estaba haciendo barras. Sí, le estaba haciendo barras. Yo por lo menos me hubiese gustado a mí ver lo de los norteños. Puta que me hubiese reído, weón. Me hubiese reído con eso de los norteños. ¿Para qué estamos con cosas? Es muy chistoso. Así que ahora la ocio es sus y quedó como norteña. Pero amiga, está bien. No te preocupes. Yo te quiero. Baby, te quiero. Wow. Baby, te quiero. Wow. Ya no, perdón. ¿Cartita de qué? Oh, dijo Nico. Del señor de la noche. Pero imagino que es del señor Hyperion, porque a él le encanta que yo diga ni por algún motivo. Le fascina, así que señor Hyperion, se lo digo justo en ASMR. Esto va para usted, estimado Hyperion. Ni. Porque yo sé que a usted le gusta. Ni. Terminaron los 10 minutos de ASMR justo con un nuevo seguidor, Skibidi Boo. Bienvenido al canal de la gatita guatona de Skitty Drawings. Me pillaste en efecto haciendo un drawing. Me pillaste en efecto pintando un dibujo. Me encanta esta alerta, la encuentro muy Muppet. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, Muppet? ¿Cómo sería eso? Belmont, bravo, en efecto, bravo. Hoy día me ha seguido mucha gente. Ha seguido mucha gente. En todo caso, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el estimadísimo Imperio Nocio que lo está amenazando con el cuchillo? Amiga, baje ese cuchillo. No me deje sin mod. ¡Ah, de los Muppets! ¡Ay, ay, ya caché! ¡Oh, Muppet! Es que creí que Muppet y creí. Es que como leí Muppet con D, yo creí que había sido como un. Un verbo en inglés que yo no cachaba. Yo dije, ¿cómo es eso? Oye, ah, de un Muppet, sí. Es que técnicamente al Puxito que está ahí, lo están como meneando como si fuera una marioneta. Es como el equivalente cuando le metes el... Le pones un chalequito al Pug y le metes las manos debajo del chalequito, como por la parte de los brazos, para hacer que él mueva las patitas como tú quieras. Yo a veces lo he intentado eso con el Sans, pero no se dejan. Es que el Sans tiene el tema de que a él no le gusta que le toquen las patitas. Al Sans no le gusta que le toquen las patitas, le desagrada mucho. Eso sí, él se portó muy bien cuando lo llevamos a cortarse las uñas. No chilló como los perritos que se muestran siempre o que hacen dramas. Pero sí como que... Tiraba sus bracitos, sus patitas, las tiraba hacia atrás, las recogía. No sé por qué a Sans no le gusta eso. Porque no es como que hayamos sido bruscos con él, o que le hayamos generado un trauma con las patitas. No sé, no le gusta, no le llama. No es algo que al Sans le agrade en particular. ¡Ah, ya está bien Ocio! Sí, muéstremelo por privado. Si no tiene, y lo que haya pasado ahí en el momento norteño, yo me lo dejo para mí misma. No se preocupe, no le voy a decir nada tampoco así a la señorita Limón. Respeto su privacidad. Todavía no tienes permiso, y no tienes permiso porque no...
porque se sintió incómodo o porque Terrial no se lo has preguntado, a lo mejor se te olvidó preguntarle. O ya lo preguntaste y de frentón te dijo que no. Cualquiera de las dos es totalmente válida. Cualquier opción es muy válida. Aquí respetamos la privacidad en este canal anal. Y en este canal anal respetamos la privacidad. ¡Oh, música de Donkey Kong, weón! ¡Qué lindo! Me encantaba. Ah, pero puedo hacer más. No salió mi carta. Pero sí la carta del Nico. Dios, el sábado Skitty y Limón comenzaron a hacer sonidos kawaii y yo como que... ¡Ah! ¡Ah, sí! Sí, señor. Hyperion fue momento épico. Fue momento épico. Y la Ocio hacía sonidos de... sonidos de asco en el baño. Y estaba así como, por Dios, las mato, las mato. Y yo con Limón insistimos con los soniditos kawaii, pero era porque las reacciones de Ocio fueron muy divertidas. Fueron muy divertidos sus sonidos de asco. Fue chistoso. Pero valió la pena, valió la pena. Valió la, que si valió la pena, valió cada maldito segundo. Flores del palacio. Ah, y las plantas también. Pintando a la reina Clementine y a su hijita Clayla, la princesita. Bueno, al fin viene la reina, weón. O sea, por lo menos en público, porque yo recuerdo que a Clementine le había compartido el rediseño en mi Discord, en mi sección de arte. Pero así en público creo que no la había mostrado. No la había mostrado en público a Clementine. Al menos... No. Estaba tratando de acordarme y no, en efecto, no la he mostrado en público. Solo los que están en el Discord la han visto a la reina. Han tenido el honor de ver a la reina. Es una reina muy gentil. Es muy dulce. De ahí... esa dulzura la sacó ahí Clayla. Y es como, ella es la que gobierna todo en realidad. El rey es solamente el adorno. Ella es la que controla todo. Yo vi que salió, solo que fue ignorada. No, tiró una de susurros senpai, pero dedicada a la señorita Ocio. Parpadeé. Yo tampoco la vi que me saliera en el stream en todo caso. Pero si quiere, pero si... pero si, Perion, ¿usted quiere que la diga a Ocio? ¡Ah! ¿Quiere que se la dedique a Ocio? Ya, pero está bien, señor Hyperion. No tengo ningún problema en decirlo. Así que, Ocio, estimada amiga, estimadísima amiga, esto va para usted y de parte del señor Imperio. Ocio Senpai. Aquí, ahí lo dije para el señor Hyperion, es que se lo merece. Se ha portado muy bien el señor Hyperion conmigo, así que se lo merece. Kevin, perro de Ocio, esta comunidad es comunista, sumisa de un perro guatón y un gato oscuro, y ahora también somos norteños. ¡Oh no! Eso es lo que la derecha temía. Este es el futuro de izquierda que le quieren dar a sus hijos. ¡Oh no! Le estamos dando la razón a los de derecha, ¡no! Tenían razón. Pero espera, ¿no que los de derecha son los norteños? Los que siempre están como casándose con sus primas. Como el sujeto de los Simpsons. Es que nuestras primas están muy lindas. Eso sería más como también como los japoneses, weón. ¿Qué tienen los japoneses con las hermanas? Me da miedo, weón. Me dan miedo. Necesitan otra bomba atómica. Esperen, no. Creo que eso fue consecuencia de la bomba atómica. Ayusha. Olviden lo que dije. Eso son las consecuencias de la bomba atómica. La puta madre, weón. ¿Qué forma de hablar tonterías? ¿Qué forma de hablar tonterías si no estoy ni siquiera ebria? No estoy ni siquiera ebria. Ni siquiera comí quiquito espacial.
ya estoy hablando huevadas. ¿Ven? No es necesario que la Skitty esté... Ni esté ni drogada, ni borracha para ponerse a hablar estupideces. Yo soy así de pendeja. No se rían, podrían tener un hijo igual. Ay, música de Wind Waker, sí. Es que tengo música de Nintendo con temática de primavera y me salió entre medio la música de Wind Waker. Jaja, es lo más gracioso, sus sonidos de asco, la verdad. Es que esa es la cuestión. No es que a mí me guste molestar a Ocio, pero me gusta molestar a Ocio. Porque sus sonidos de asco cuando hacemos soniditos tiernos con limón son muy divertidos. Eran muy, muy divertidos. Y me sí, también cuando lo hacían en el podcast, sus caritas de asco. Sus caras de asco en el podcast también eran impagables, porque ustedes la escuchaban. El tema es que como yo estaba con ella al frente, yo le veía las caras de asco y lo hacía mucho más divertido. Amiga, lo siento, te amo, pero me hiciste reír muchas veces con tu cara de asco. Música de Kirby Epic Jam. Joder, cómo extraño ese juego. Extraño ese juego, weón. Y extraño mis juegos de la Wii. La Wii tenía muy buenos juegos. A ver. Buenas, Kitty. Hola, Oli, ¿cómo estás? ¿Estás más o menos? Ay, me quedé abajo con mi pedido de handroll y estoy esperando que llegue mi lama a abrirme. Eso sí, tengo queque y Coca-Cola en la casa. Pucha, no, ¿qué pasó? ¿No te llegó el pedido? Pucha, pero bueno, tienes quequito. Tienes quequito, que eso es importante. Tienes quequito. Ay, yo quiero queque ahora. Quiero quequito. Ay, un liso, que ahora me dieron ganas de comer queque. Puta madre. Y hay una vecina aquí que está ofreciendo sopa y pilla. Pero no, debo resistir la tentación. Se le saca voz gorda, se le tienes que acabarla gorda. Tengo que dejar de verme tan gorda. Tengo que dejar de verme tan gorda. Y si quiero ir ahí a bailar con las chiquillas, tengo que perder unos cuantos kilos para verme medianamente decente. Ay, perdón, los mensajes. Buenas a todos, buenas, están saludando entre ustedes. Tengo la Bonnie táctica de fondo pantalla, está muy sexy con el uniforme. ¡Ay, qué biencito! ¡Qué bueno que te haya gustado la Bonnie táctica, por Dios! Para los que no sepan, el señor Kevin me comisionó una segunda vez, pero esta vez me pidió a una Bonnie táctica, una Bonnie con traje de soldado. Y la terminé, a él le encantó, así que está ahora en mi sección de dibujos del Discord, para los que quieran ir a ver. Y para los que me quieran comisionar también. De pasada. Así que agradecida con el estimadísimo Kevin que lo hizo posible, obviamente. Quedó maravillosa. Estoy perdiéndole el miedo a hacer fondos más complicados. Y hacer ropa más complicada. Porque... le tenía como miedito hacerle la ropa táctica a la Bonnie. Pero cuando caché que me estaba quedando relativamente bien, en general bien, dije ya, si no, ya démosle. Así que... ahí estaba, po. Está el dibujo de Bonnie, está en mi sección de dibujitos para que lo vayan a ver. Y me alegra ver que el señor Kevin la tenga de fondo de pantalla. Significa mucho para mí. Significa que de verdad, cliente feliz. De verdad, cliente feliz, contento. Y además el señor Kevin se lo merecía. Aquí estamos con coches. El estimadísimo Kevin. Y hasta el momento va quedando bien el dibujito. Supongo. Ay. En este momento el dibujito está quedando bien. Ya, vamos a difuminar. Ah, no, pues aquí no es. Ay, qué pendeja. ¡No se difumina! ¡Uy! Ya, me queda cuando pasa eso. Ya, no importa. No importa, cuando esté ajustando los últimos detalles voy a fijarme por qué no difumina el difuminador.
Antonio José, hola, buenas noches. ¿Cómo están, hermosa animalita, lobita, con mucho cariño que dar? Oh, lobita, soy una gatita, pero gracias. Yo soy una gatita, pero muchas gracias. Me alegra ver que estés aquí. El viernes voy a hacer stream y ahí va a estar Bonnie, tu favorita. Y justo estábamos hablando de Bonnie. ¿Qué cosas, no? ¿Clip? ¿Clip de qué? ¿A qué le hicieron clip? Ah, el mía no hacía falta, pero el resto, 11 chocolate, 11 de 10. Ah, hicieron clip a lo que le dije a la Ocio Senpai. Senpai en un susurro. Cállate, golfa. No voy a ver 8. Llámame Senpai. Así. Llámame Senpai. Ay, Hyperion, corazoncitos para usted también. Muchas gracias. Acabo de cachar que tienes un Mac, amiga. Qué fifi de tu parte. Bueno, yo soy pobre, pero la gatita guatona no. Pero mi guatoncita no tiene por qué ser pobre como yo. Yo digo, ¿no? A mis bebés, lo mejor de lo mejor. Yo soy pobre, pero eso no significa que la modelo tenga que serlo. Muchas gracias, amiga. Que eres linda. Gracias por notar el detalle. De hecho, me sorprende que nadie lo haya mencionado antes. Es muy fifí de tu parte. Me estoy acostumbrando a los rediseños nuevos de mis niñas. Tengo que mirarlos todavía para acordarme cuál color usa cada una. Eso pasa, lo que pasa es que yo le hice rediseños a mis personajes. Porque, ok, o sea, ya, en general estaban bien. El tema es que me dio como eso de... esa crisis, como dije yo, esa crisis como curiosa. De... ¿son suficientemente atractivas mis personajes? ¿Son lo suficientemente lindas? O puede que sí sean lindas, pero así como atractivas en el sentido de... se ven relativamente como más originales que otros personajes que ya existen. Y eso no me dejaba dormir en las noches. Y por eso terminé rediseñándolas. Y de hecho hay más personajes que tengo que rediseñar. Tengo más personajes que quiero rediseñar que no... No, entiendan, no voy a desechar a los personajes porque son mis niñas y las quiero. Pero hay personajes como que ya no... no me gusta cómo se ven, definitivamente. Así que todavía me faltan personajes por rediseñar. Y no, Bonnie se va a quedar como está porque Bonnie me gusta cómo se ve. Bonnie ya de por sí encuentro que fue lo suficientemente como original. Si bien está hecha como a base como de... el estereotipo de un alien, como verdecito, las anturitas, pero traté de hacerla también como linda a la vista, agradable, y le puse esa ropita como de idol, porque ella es una idol y está inspirada tanto en Miku como en Kali de Splatoon, que es mi idol favorita, mi personaje favorito de ese juego. Pero sí, y hay personajes que yo lo voy a dejar tal, como por ejemplo la misma Bonnie, porque me gusta como está. Pero por ejemplo aquí mismo la princesita y la reina estaba como... pueden verse más atractivas a la vista. Pero no sé, no bombardeamos lo suficiente a los japoneses. No los bombardeamos lo suficiente, a ver si así se les quitan las ideas incestuosas en su cabeza. Yo me reía bastante. Ay, Only, qué cuicas, Kitty, tienes un Mac. Lo siento. Only tiene una Wii chipeada. Yo tenía una Wii chipeada, pero mi Wii se echó a perder. O sea, no como... no porque haya estado chipeada, se me echó a perder porque la wea dejó de funcionar. Se reiniciaba sola. Es como a los computadores tarro, cuando se les metía un virus y se reiniciaba. A mí me pasó con la Wii. No sé por qué la Wii de un momento a otro se me empezó a reiniciar sola. Y como puta la weá, así que dejé de jugar, pues no pude seguir jugando. Y además que el sensor también estaba medio malito. Bueno, la cabeza de Skitty y Hyperion ahora tienen precio en mi próximo stream. ¡No! ¡Pero amiga! ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho?
mandando un mensajito. Y tengo un clientecito que aún no me paga el dibujo que le hice. Estoy como, págame mierda, págame. No le mandé el dibujo, pero le mandé el delineado. Pero estoy como, weón, págame, conchetumare, págame, págame. Así me tiene. Págame, págame, págame. Solo con papel. Ah, verdad, y tengo también a este weón esperándome. A ver, ya, a ver. ¿Verdad? Y a este sujeto es un cliente completamente distinto. Ah, no le había mandado el dibujo que ya estaba terminado. Y no lo puedo mostrar porque es un no safe for work, así que no lo puedo mostrar. Pero qué bueno que justo hablé de clientecitos, porque así aproveché de mandárselo. Así aproveché de mandarlo. Maldita sea. Ya. Qué bueno, haciendo negocios yo en línea. Hasta le quedé un senpai. Sí, y yo le llamé senpai. Como a ella le gusta. Le gusta ser dominante. Y y quiere mi cabeza. Banana tea time. Hello, banana sweetie. How are you? Long time no see here. Edith del pedido de handroll. Ya me lo comí antes de llegar a mi casa. Me ganó el hambre. De un momentito voy a escribir un mensaje hablando con este clientecito. Denme un momentito, mientras tanto disfruten el teclado, el ASMR de teclado. Skitty fresa con Mac, los stonks van para el cielo. Ojalá. Lo que no entiendo de Nintendo Switch es que yo a los juegos vengan en una caja plástica muy grande y las tarjetas de los juegos son menos de la mitad del tamaño de ¿qué desperdicio de caja? Eso es por la manufacturización y así tienen una excusa para cobrar más por un juego nuevo. Por eso lo hacen. Con el clientecito. Ahora sí. It's a Skitty. Hello, Simbi. How are you? I am painting this time. A drawing I did. How are you? Long time no see. Are you ready for the big run? Ah, gracias, Belmont, por canjear el esperando a Skitty, pero ya estoy aquí. Es solamente un mensajito. A la vez, te aguanta el No Safe for Work, sobre todo con tu horny place, Skitty. Ay, gracias. Gracias a todos. Ese rincón No Safe for Work no es de Diosito. Este canal sí es de Diosito. Pero ese rincón no es de Diosito. No es de Diosito. Este es un canal cristiano. Bueno, no es cristiano, pero... A ver. Oye, ¿qué le pasó a la gatita guatona? ¿Por qué se ve así? A ver, esperen, voy a ir probando... Probando, mi amor, por ti. Estoy probando algo porque solamente se ve como... Ya, está bien, ya. Solamente estoy probando. Era para arreglarle el caracho. No sé por qué estaba con la expresión como de cansada o de desagrado. Qué extraño. Ahí sí. Ya está su expresión normal. Ay.
Edith de mi situación, llegaste a casa por fin a comer queque. ¡Qué rico! ¡Yo quiero queque! Y quiero sopa y pillas también por culpa de la vecina, pero no, debo contenerme. ¡Debo contenerme! ¡Debo dejar de ser guatoncita! ¡Wichipiada! ¡Tengo una! ¡Todos tenían una wichipiada! ¡Kevin con lentes! ¡Ay! La Skitty Actually. El modelo Actually de Skitty. Vaya, vaya, no sabía que le gustaban las chicas con lentes. ¿Por qué no lo arreglaste con unas velas si estaban malas? ¿Cómo con unas velas? No entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que haga eso? Yo no soy científica. Un cliente que no paga, ¿dónde está? Voy a charlar con él un poquito. ¿Sabes hablar en inglés? Podrías hablar con él. Porque de verdad estoy esperando como hace 4 días que me pague el concha su madre. ¿Cómo creen que alimento al guatoncito con aire? No, al guatoncito yo le compro la comida con dinero, con el dinero de mis comisiones, ¿cierto, guatoncito? Ven, él también está enojado. Ah, you're doing good. Highly excited for the coming big rum. Me too. I lost the big rum, sadly. Because my console was blocked. But hopefully this Friday I will be able to stream the big run. Yay! I hope you are there to support me like last time. Kevin, no sé dónde hay más contenido, no sirve el Discord de Skitty o los retweets de Skitty a las 2 de la mañana. Es que a las 2 de la mañana es la hora de las pajas. ¿Es decir qué? Es decir, sigamos pintando. Sigamos pintando. Muy bien. ¿Dónde está la señorita? Oh. La reina. La MILF. La Senda MILF que todos han dicho. Uff, Senda MILF. Clementine en mi rincón Horny. No, no en mi rincón Horny. En mi Twitter Horny es súper popular. Hay mucha gente que le gusta Clementine y es como. Tiene sentido. Todos tenemos mommy issues o daddy issues. Yo tengo los dos, ayuda. Es que incluso le dije a Anika, ¿me pueden adoptar en tu casa? ¿Tu familia es funcional? ¿Me pueden adoptar, por favor? Y ella me dijo que sí, así que ya tengo familia nueva, banda. Ok, no. Bueno, ok, sí. Y quiero una familia funcional. Por eso me gusta Spy por Family. Es la familia que todos hemos soñado tener. ¿Espera, se detuvo la música? Se había detenido la música, qué extraño. Para papá, 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 joder, cómo extraño este juego. Para voy a ponerle verdad guantecitos a Clayla. Ah, no, pero le voy a poner. No. Ya sí, los guantecitos van a ser café. Los guantecitos van a ser café. Y el delantalcito va a ser medio. Howard, tiene que ser color café, no color Howard. Y ahí sí. ¿Por qué se ponía color Howard? Yeah.
sé que dice que esta canción es de Kirby, pero no sé por qué esta canción siempre me da como vibras de ser de uno de esos típicos cortos de Nintendo, de... ¡Ah! De esa malvada corporación Disney. Eso. De esa malvada corporación. Ya. Sí, tenía como las vibras de ser de Disney, no sé por qué. De esa malvada corporación, ¿cómo se llama? Ah, sí, Disney. Oh, Disney, no me baneen el canal, por favor. Yo siempre los quise, siempre me gustaron sus... ¡Oh, no! Siempre me gustaron sus películas. Oh, esta playlist de verdad que está nostálgica. Me encanta. Guatoncito, ¿qué pasó, mi bebé? Algo le pasa a Guatoncito, espérenme. Creo que quiere salir de la pieza. De momentito. ¿Quiere salir de la pieza, Guatoncito? A ver. Voy a sacar a Guatoncito de la pieza, parece que quiere salir. ¿Qué quiere? No sé qué quería. Tiene de todo. Ay, gracias por canjear el esperando a Kitty, Kevin, lo siento. Ay, los balazos son un idioma universal que todos entienden por las buenas o por las malas. Ya, ok. Tienes un buen punto. Tienes un buen punto, sí. No es necesario entender español cuando hay un chico táctico agarrándote a balazos porque no le pagaste a su amiga. Ya, es totalmente entendible, tienes razón. Entendible, tengo un buen día. Pip, pip, eso hay que decir. Pip, pip. A ver, muy bien. A ver. ¿Qué fue lo que dijo Only? Loco, acabo de ver una publicidad recomendando me traje Vaporio, what the fuck, AliExpress. Yo no busco cosplay. Puede que no cosplay, pero a lo mejor estás buscando algo muy furro con respecto a Vaporeon. Porque todos sabemos lo que dicen de Vaporeon, ¿no? Todos sabemos lo que dicen de Vaporeon. Así que probablemente no estabas buscando activamente algo así. No precisamente un cosplay. Más bien algo para el goce personal, si sabes lo que me refiero. Ya, pues Jorge. Yo digo, yo solo hago sugerencias. Tengo que ser sincera contigo, estimado Oli. Además de que dicen que Chile es uno de los países donde más no por de Pokémon buscan. Tenemos el dudoso honor de ser ese país. No sé cómo sentirme al respecto. Y yo cuando leí esa noticia quedé como... ¿Cómo se supone que me debo sentir? Maldita sea, te juro. Le juro que yo estaba así como... Que ¿cómo se supone que eso me debe hacer sentir? ¿Qué debo sentir? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué? Un aplauso. Tiki-tiki-ti. Celebrando ahí con las waifus pokémonas. Tiki-tiki-ti. Y eso, ¿qué quieren que haga?
está entre los primeros países. ¡Qué vergüenza! ¡Deberíamos ser el número uno! Ya, no, perdón, perdón, perdón. Es como, ¡qué vergüenza! Porque deberíamos ser los primeros. Yo tengo mommy issues. Yo tengo mommy issues y daddy issues. Estoy triplemente jodida. Here with you every step of the way, and so is Jade. Yay! Skitty misses Jade so much, and so does Inclyla. Uf, cosplay de Vaporeon, familia funcional. ¿Eso existe? ¿Dónde puedo descargar ese DLC? Tendríamos que morir y respawnear en un lugar con una familia funcional. Tendríamos que respawnear, nacer de nuevo. Morir y nacer de nuevo. Es como lo que queda. Sería la opción que tenemos, estimadísimo Kevin. Teníamos que respawnear de nuevo. Morir y respawnear. Me gustó este color. Me gustó este color para el mármol de acá. Sí, me gustó para el color del palacio. Me gustó este color para el color del palacio. A ver. Oh, música de Pokémon. Hablando justo de eso, weón. Lo invoqué. Puta la wea. Lo invoqué. A ver, Disney, no nos funes. En este canal te apoyamos vía el comunismo. Digo, las pelis de princesa. El comunismo con el guatoncito, ¿verdad? Es decir, las princesas. Claro, las princesas. Únicamente con las princesas y con el ratoncito. Jade will join Clyla for the Grand Fest. ¡Yay, Team Future! She joined Team Future because of Bigman, the best boy. Me mide. ¡Uf! El Kevin ahí, ¡puf!, la saca y la pone sobre la mesa. Y el arma también. Uf, señor Kevin, así como que poniéndola sobre la mesa ahí. Uf. Defendiendo a la VTuber porque no le pagan. Así mero es el señor Kevin. Puta madre, no le voy a sacar el ojo a alguien con eso. Pero solo un 2% horny. Imagínate si estuviera horny. ¿Cuánto me diría? ¿Tú te pondrías un traje de Vaporeon? Si me pagaran, sí. Si me pagaran, sí. ¿Qué quieren que les diga? Con dinero baila el perro, como se dice. En este caso, con dinero baila la gatita guatona. Y no es como algo que me moleste vestirme de Vaporeon. Honestamente, no. No me molesta vestirme. No me molestaría vestirme de Vaporeon. Honestamente. Sería una Vaporeon gordita. I still find it funny how people consider me the big man of the group. Then you are a good boy. Or a good girl. What's your gender? I don't want to assume your gender, please. Tell me your gender. I don't want to assume, please. Ay, bueno, me han dicho hasta el momento. Mis niñas se ven adorables. El chico que están trabajando dijo que le echó un vistazo al stream y dice que se ven adorables. Esa es la idea. Madre e hija, que también es, ellas dos son una relación funcional de madre e hija. Donde se encarga ese del stream, yo lo quiero. Me encanta. Me alegra ver que mis socios hayan tenido aceptación. Gracias. Y no es cierto lo que dicen de los artistas. Yo no tengo todos mis traumas proyectados en todos los personajes. Solo en unos tres. Solo en tres. Pero sí. Ay, perdón, soy un ser humano horrible. Solo en tres. Solo los tengo en tres de todos los que tengo. El resto trato de que sean los más felices posibles. Que sean niñas felices. De que el resto sean niñas felices. Que déjenme. Yo sabré cómo lidio con mis traumas. Traumas de la infancia. De la carencia emocional. Afectiva, la carencia afectiva. Omelette au fromage. Voilà qui est la main.
que estoy pendeja. ¿Ustedes qué tal están? Yo me estoy preparando emocionalmente para todas las fiestas que se vienen familiares. Conchito madre. Estoy preparando mentalmente. A ver, esperen. Ah, sí, lo hice bien. La reina, ella se sienta donde quiere. Clementine se sienta donde quiere. Porque es la reina. Pero ella es una reina gentil. Ha roto muchos corazones porque ella es leal a su esposo. Siento en el Horniverso. En el Horniverso ella tiene muchos amantes. Porque hay un Horniverso en que todos se dan con todos entre mis personajes. Niños y niñas, más que nada niñas y bisexuales. Mejor universo, ella es todos con todos. Pero en el canon no, y en el canon ella es una esposa leal, es una esposa muy leal. Y también lo es su esposo también es un marido muy leal. Estoy proyectando todo lo que yo he querido traer en mi vida, ¿cierto? Con estos personajes, creo que sí. Creo que sí, disimuladamente sí. Sí, puta madre, sí. Estamos con cosas. Otro juego que quiero, weón. El Mario Galaxy, lo quiero de nuevo. Y no voy a gastar mi dinero en comprarme el Mario 3D All Stars. Porque solamente quiero el Mario Galaxy, no quiero ni el Mario Sunshine ni 64. No los quiero. Sé que esos juegos son clásicos, pero la cámara del Mario 64 me mareó demasiado cuando lo intenté jugar y lo boté. Y el Mario Sunshine fue tan bueno como dije. Lo siento, tengo que ser honesta, opinión impopular. Gustó mucho el Mario Sunshine. Por eso opinión impopular, no soy muy fanática de ese. No soy muy fanática de ese. Lo siento. Así que, pero gastar esa cantidad ridícula de dinero por solamente uno de los tres juegos que vienen, no lo voy a hacer. Soy muy fanática de Mario, pero no lo haría. Kills here, hello, how are you? Ya llegó por quien lloraban. ¡Hola, Jopex! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por este pat-pat. Symbiotic Kraken. I am a boy. You had it right. Oh, thank God. I was scared. I assumed your gender. And you probably thought I was a horrible person for that. Sorry. But thank you so much. I am glad I didn't misgender. ¿Cómo has estado, señor Jopex? ¡Conchito madre! ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Qué me pasó? Esperen que estoy llegando al... Estoy pintando y estoy leyendo el chat para que no me alcance el chap. Para que el chap, dirían algunos viejitos, para que el chap no me alcance. ¿Por qué se están disparando ya? ¿Por qué? Maldita sea, un minuto. No pueden pasar un minuto mis moderadores sin estarse tratando de asesinar entre ustedes. Paper Jam, I never played that Mario game. I am sorry, but I enjoyed the music a lot. Sadly, I couldn't get the game. That makes me sad. That makes me a sad baby girl.
How are you, kids? Long time you see. Are you ready for the big run? Are you ready? Because I am. I am. Oh, I totally am. Totally am to get my ass destroyed by the salmons. I'm sorry. I'm sorry. I had to. Oh, no sé qué miedo se va a poner todavía, que estoy viendo el chat, además de ir pintando. Soy mujer, puedo hacer dos cosas a la vez. Springtime Breeze is one of my favorite tracks from Faker Jam. Oh, I think this is one of Hola, bienvenido, está concentrado, no sé cómo te responde, yo respondí. Oye, hola, dale Sandy, ¿qué estoy viendo? ¿Estás viendo uno de mis dibujitos? Bienvenido. Cuando acabas stream siempre me pongo sad skippy, dice Belmo. No, ¿por qué? No, ¿por qué? Pero no se ponga sad. Usted sabe que yo prendo todas las semanas. No se preocupe. No se preocupe. Hay Kitty para rato. Hay Kitty para rato. Que le pirateé la Wii, dice. Sí, quiero que me pirateen la Wii. Quiero jugar a la Wii, tener muchos juegos y volver a ser feliz como cuando era un adolescente. Es triste que mi relación más larga sea con la hierba, dice Kimi. ¡Oh, no! Al menos aún no ha terminado. No, exactamente. Lo maravilloso de la hierba es que siempre estará ahí. Oh, you're doing good. I am glad. Waiting for the big run. Tu canal más violento este, no es del señor. ¡No es del señor! ¡Exacto! ¡No es del señor! ¡Todos están queriendo matarse! ¡Es muy violento! No, no sé de dónde sacaron tanta violencia, pero me gusta. Skitty se demora en responder, pero siempre lee todos los mensajes. ¡Paciencia! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí! Oye, ¿no crees que capaz hay mucho sombreado? Es que es porque mucho sombreado... Mira, a mí me gusta mucho sombrear. Es que encuentro que se ve más bonito, más detallado. Pero lo del sombreado es porque técnicamente es un día de primavera bastante soleado. Y cuando el sol está arriba por tu cabeza, obviamente hay mucha sombra, estimadísimo. Y amiga, muchísimas gracias por aclararle eso a Dale. Muchísimas gracias. No te merezco, amiga, no merezco mis mods. No merezco mis mods. Sí, perdón por demorarme. Me pasa cuando dibujo. Me da el hiperfoco cuando dibujo, lo siento. Me da el hiperfoco. Troste, muy troste, no estés troste. Hey, banana, it was you. Te want that purchase the god one. Thank you so much, banana, for being here. Es un día soleado. No, creo que debería cambiarle un poquito la tonalidad a esto tan específico. No, no me gustó como quedó. A ver, mira, cambiémoslo. Thank you, Simbi, for that lovely pat pat. I am used to hearing stuff like that, trust me. It's okay. Well, here you have a safe place to be yourself with your gender and stuff. Perdón, es que me relaciono con los otros mods a balazos, pero estimadísimo. Está bien, usted siga, así me gusta la violencia. Oh, you're ready for the big run. You will play with some friends on the big run. Oh, hopefully I will play too. Mucho negro donde capaz no deba haber. No he usado el negro para sombrear. No hablo, ¿sabes qué importa? Está bien. ¿Qué? Yo soy negro. ¿Qué pasó? ¿Qué estás hablando? Eso sonó racista, yo soy negro. ¿Y acaso soy adivino? En todo caso, Jopex no tenía cómo saberlo. Kevin dice que iba a darle time out, pero por ser color marrón se salvó. Por ser color cartón mojado. ¡Ay, qué genial! I just need to know how to hot stop my ass. Oh, I mean, really don't need
randoms in bottle things. Rotation. When I tried to play on my own, it was horrible. There was a lot of randos. I hated it. I hated it so much. I hate randos so much. Why can't they understand that this way means this way? In Salmon Run. They don't listen, they just ignore you. I hate it. I hate it so much. Y de nuevo, yo nunca uso el negro para sombrear, al menos que la situación lo requiera. Por ejemplo, la otra vez hice un dibujo como dramático de Peter, de Your Boyfriend Jane. Y en ese sí usé sombreado negro, pero es porque la situación en la que estaba Peter era que recién le habían sacado las chuchas y que era como drama. Tiene que tener drama. Por eso yo obviamente ahí sí usé sombreado negro. Pero yo nunca uso el color negro para sombrear. Yo sé que esa es una ley básica de los artistas digitales. No soy tan pendeja. I was gonna say it if you wanna play with Run Together, I don't mind love. Really? I don't want to make you lose. But at the same time, I really want to play with you because I never played Salmon Run with you. I will be streaming Friday night, the big run, so if you want to join along with Simi, you both are welcome, obviously. And so Jopex is also welcome to join me to play Salmon Run. Well, the big run, for the record, the big run. Gracias por la referencia a mi país. Kevin, soy negro porque soy peruano. Momento Perú. Iba a decir eso. Oh, en efecto, es momento Perú. Ven aquí, Petróleo, dame un abrazo. Pero coche su madre. Petróleo, hola, Ocios. Para los que son nuevos, Ocio tiene su gatito negro. Así que voy a decirle, ahora cuando vea al jaguar, voy a decirle, ven aquí, Petróleo, dame un abrazo, Petróleo. Hoy no, están muy grandes las pequitas. Están muy grandes las pequitas. Ahí sí. Ven aquí, Petróleo, le voy a decir después al jaguar. Ven aquí, Petróleo. Dame un abrazo, Petróleo. Joder, cómo amo dibujar a mis niñas. El hecho de que tengan ellas una relación de madre e hija funcional también me ayuda bastante. El hecho de que me gusta dibujarlas por lo mismo. Abrazo aceptado. Espera, ¿cómo que Petróleo? ¿A Kevin le gusta la gente color ladrillo? ¡Qué malo! Oye, aquí son todos aceptados. Yeah, usually play with people I can communicate with rather than random players. Oh, me too, that's the best. Oh, Jopex, muchas gracias, ya, enseguida bebo agüita. Ya estamos casi al final, no he bebido agüita todo el rato. Es agüita con gas. Ah, muchísimas gracias. Me hacía falta, estaba sequísima. Oh, ok, cool. Okay, girls, you know you are welcome. I will stream this Friday, so remember that. But if you can join and if you want to just play with your friends, I will understand, don't worry. I will understand. I am just saying you are welcome to join me anytime. Anytime. Como decía.
referencia al gatito del sol en la película de Disney, El País de las Maravillas. En la primera de Disney. No la Tim Burton, a que solo importa lo que ustedes me dan por ahí. Sabes que yo dentro me pongo modo try hard. Oye, técnicamente todos try hardeamos. O sea, yo vi que tú tienes ya la armadura de los Octolings y yo todavía no he podido comprarla. Porque cada vez que trato de sacar hartas escalas, hartas escamas, Spanglish, mi mente se fue Spanglish, porque yo trato de sacar escalas y trato de sacar escalas y el juego me empareja siempre con los jugadores más pendejos que hay. No me gusta el sistema de emparejamiento de la Splatoon, esa weá todavía no la mejoran. ¡Qué injusto! ¿Cuántos juegos van a hacer antes de darse cuenta de que su sistema de emparejamiento es de la verga? Llegaste justo, Peter. Para soplar la vela. Soplame la vela. Llegaste justo, Peter, para soplar la vela. Soplame la vela. Oh, dale, Sandrit, por Dios, canjeaste esa recompensa. Creí que eras el galleta. Hay un chico que se pone aquí como galletoncio y siempre es él el que canjea esa recompensa. Creí que era él por un momento. Ay, pero bueno, estoy pendeja. A ver, ¿qué iba yo a hacer? Ah, sí. Not this music from Mario Galaxy. Llegaste justo, Peter. Para soplar la vela. Soplame la vela. Para soplar la vela. Soplame la vela. Para soplar la vela. Soplame la vela. La recompensa del bananero. Sí. La recompensa del bananero. Por Dios, qué recuerdos. A ver. Ya. Modelo Rosita por 10 minutos. Amiga, no lo vi. 21.7. Ya, muchísimas gracias. Oh, solo me demoré 2 minutos en verlo. Ya, el modelo Rosita. Hace rato que nadie lo canjea, querida. Ya. Mi modelo Rosita. El modelo Rosita. Llegaste justo, Peter. ¿Cuál? Para soplar la vela. Soplame la vela. Llegaste justo, Peter. Para soplar la vela. Soplame la vela. Quedarme con este modelito, amiga. Saliste premiada. El modelito rosadito. Así que amiga, amiga, que elegiste bien. Hace rato que nadie elige este modelito. Me gasté todo. Super F, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que venir más seguido a mis streams, estimadísimo. Dale. Tiene que venir más seguido a mis streams. I always loved the levels. The B levels in both Galaxy Games. Me too, and I love the B suite. It's too cute. Mario look at even chubbier. Es chistoso porque bien parece que insulto más un halago con lo valioso y costoso que es el petróleo. En todo caso, voy a corresponder recompensa, joven. Se gastó todo. Oh no. Se gastó todos los puntos. Bueno, pero como le dije, usted ya sabe, tiene que pasearse más seguido por acá, pues joven. No le queda otra, va a tener que venir a los streams, sí o sí. Y va a estar atrapado con la gatita guatona. Y aquí está el... Ay, amiga, si me estás escuchando, ya me puse el modelito rosa, que hace rato que nadie lo canjeaba. ¡Qué bien! Y cuando esté haciendo la raid, ahí usted lo va a ver ahí full. Porque voy a hacer que se vea full ese modelito. Perfecto. Y ya estamos casi. Me demoré más haciendo el delineado que pintando el dibujo, weón.
¿Por qué siempre pasa eso? El delineado es... Oh, es lo que menos me gusta hacer. El delineado es lejos lo que menos me gusta hacer en un dibujo. Es lo que menos me gusta hacer. Pero por lo menos ya estamos casi. Ya estamos casi con la... con la reina. Invoco a la reina. Y todas sus joyas son rojas, así que la voy a eliminar. Chatala, chatala, chatala. Yada, 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 yada. También falta el delantal de la princesita. Voy a pintarlo todo al tiro porque ya me tengo que ir retirando porque me está dando hambre. Vamos a hacerlo todo al tiro, todo al tiro. Y el... A ver. No, la idea es que le haga un contraste. Ahí sí. Ahí sí está bien. Ahí sí está bien. Y ahora a pintar lo que nos falta. Más bien sombrear. Me gusta mucho el sombreado y me gusta mucho pintar en un dibujo. Lo que más me gusta de los dibujos es el pintar. Me gusta demasiado. Me relaja pintar algún dibujo, sea ya sea... por amor al arte, o sea, una comisión. Me relaja mucho pintarlo. Me relaja mucho pintar los dibujos. ¿Tienen Discord? Sí, tenemos Discord. Para la otra traigo el mazo. Es para un bancito. Me parece que las recompensas están algo baratas. Dicen que las tienes a 60.000 de puntos. Sí, pero igual a pesar de lo baratas que son, nadie las canjea. Así que imagínate. Yo creo que están bien. Yo creo que están bien. Porque antes de... Porque piensa que aún así, todo estando baratas, casi nadie las canjea. Así que las voy a dejar así como están. Las voy a dejar así como están. Ay, vamos a ver las joyas de la reina. ¿Me pueden creer que una vez tuve que rechazar una comisión en la que me pedían que por favor yo me dibujara a mí misma como una fruta? Eso fue muy bizarro. Fue una de las cosas más bizarras que me han pedido. Dibújate a ti misma como una fruta. Y es como, no, porque no me siento cómoda con la idea de tener un pene, lo siento. No me siento cómoda con la idea yo de tener eso entre mis piernas. Aunque a veces me lo imagino, a veces me lo imagino. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Pero después como pensé así como, pero me... Igual como que me abruma un poco la idea. No me molestan las frutas. Pero dibujarme como una, como bien, no, es por el tema de que no me identifico con eso. Así que tuve que decir, no, lo siento. Pero dibujé un personaje fruta. Eso sí fue, eso sí lo hice. Pero el resto fue como, lo siento, no me siento cómoda con la idea de dibujarme con eso entre las patas, entre las piernas. No es para mí eso, no es de Diosito. Pero fue algo muy bizarro. En el sentido anglosajón de la palabra, diría Dross. En el sentido anglosajón de la palabra. De ella. Esta. Creo que nunca había contado esa anécdota, ¿cierto? De que me habían pedido como que me dibujara a mí como una futa. Y lo había dicho que no, pero es porque no. Yo no quiero dibujarme con un pene. No, no es de Diosito eso. A ver, ya. Estamos casi, ahora vamos a ver los últimos detalles.
Guapetón, haceme las opciones del Busy Face. ¡Oh, lo siento! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no! Se ven las opciones del Busy Face. ¿Cómo se me olvidó? ¡Oh, gracias! ¡Qué pendeja! Trigger. Impacto de hecho, lo siento. Yo pues, bueno, al menos se me ve eso, pero no otra cosa. Yo canjeo poco para no interrumpir lo que dices. Se agradece bastante, honestamente. No, pero yo estoy hablando de las opciones como, entre comillas, caras, como los trajecitos y esas cosas. De eso estoy hablando yo. Pero gracias, amiga, se aprecia bastante que seas así de considerada, en serio, con la mano del corazón. Por eso te amo. Por eso te amo. Oh, weón, qué hambre me dio. Hay olor a comida de afuera. Impactovation. Amiga, se te ven las opciones. ¡Oh, no! Amiga, no, se te ven las opciones. No hagas eso. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Algo así. Se te ven las opciones. De rosa, sí, un poquito de rosa y unos brillitos, como la temática es el ambiente, la temática es primaveral, corresponde que haya muchas, que haya lucecitas y colores vibrantes y kawaii, no tanto kawaii, pero sí que sean colores así. ¿Qué otro pétalo? Voy a hacer que caiga uno aquí. ¿Qué otro pétalo? A ver. Voy a hacerlo más claritos. Tipo animu. Tipo anime. Animu. Tipo animu. Así como flores de sakura, flores de cerezo. Flores de cerezo. Logro pillar bien el color del correcto de los pétalos. A ver. Qué pendeja. A ver. O sea, si estoy pendeja, sí lo sé, pero. A ver qué extraño. Contraste, pillo y contraste. Ahondar el color, ya eso era. Ahondar el color y contraste. Eso era, se ve mucho mejor. Ya está terminado el dibujo. Ya terminé el dibujo, banda. Se pudo. No quiero que Skitty apague. Oh no, te canjearé 3 más entonces. Gracias, Guachi. Pero recuerda que voy a aprender el viernes. Ya, y ahí también me puedes canjear trajes. Porque tampoco quiero que te quedes sin puntos, querida mía. Tan linda, mi amiga. No quiero que te quedes sin puntos. No quiero que Skitty apague. Técnicamente yo tampoco quiero apagar, pero me están rugiendo mucho las tripas y tengo que hacer también todavía. 100k para fotopatas. ¡Uy, coquita! 100k para fotopatas. Pero sería fotopatas del modelo. Vengo llegando y se va el Choa, dice Orki, sí. Viene llegando y ya se va el Orki. Lo siento, Super F, señor Orki. ¿Quién lo manda a llegar tan tarde? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? De hecho, ahora voy a... A ver, voy a hablar en el... Hablar en el chat. Voy a revisar el chat. El chat. A ver, tampoco es que vaya a pasar pronto. 100k no es poca cosa. 100k para fotopatas. Yo pensé apenas van 26 y iba aquí como un año. Ay, le falta. Es que tiene que farmear. Usted los puntos se farmean, pues. Creo que acumula más puntitos. A ver. The Princess and the Queen in Spring. Ya. Ahora sí. Ya, ya guardé el dibujo. Lo que pasa es que para eso, señor Jopex, usted tiene que ir farmeando los puntos. Porque no saca nada con... ¿cómo decirlo? No saca nada con estar ahí como dejando lurk. Porque lo que tiene que hacer es hacer actividades. Tiene que estar activo en el chat. Tienes que estar activo en el chat. O sea, tienes que estar hablando, tienes que estar interactuando, tienes que estar mandando también igual recompensas, aunque sean recompensas baratas. Vas
básicamente eso, así que por eso como que hay gente que lleva menos tiempo que usted, señor Jopex, y tiene más puntos, pero es porque se ponen más activos en el chat. Así que bueno, como la OCE puso un modelito rosadito, voy a hacer que se vea como más grandecita la gatita guandona, sí, para que se vea mejor el rosadito. Pero yo soy tremenda cotorra, a mí no me paran la boca aquí. No, pero igual es que como últimamente usted ha dejado solamente el lurcito, es que estoy dando una explicación. Como solamente ha dejado el lurcito, es como entendible igual. O a veces usted se desaparece, yo lo echo de menos. Ya vamos a ir cerrando cosas, porque ya es hora de hacer risita. ¿Cuándo Minecraft? Raid Yurui Akuma BT. Ya, nos vamos con Yurui Akuma. Creo que nunca he visto sus streams. Yo ahora tampoco lo veré porque tengo que irme. ¿Para cuándo habilita las recompensas de rachas? ¿Eso se habilita? Yo creí que era automático del Twitch. Corte, preso pluma. Yo me fui 6 veces, pero ahora no quiero que Kitty se vaya. ¡No! ¡Te fuiste! ¡Amiga, qué cochina! Y en mi stream, qué desvergonzada, te fuiste en mi stream. Así me gusta, coqueta, pero guardo un poquito para más de avanzado. Coqueta. Se habilita no sé dónde lo de las rachas. ¡Muchas gracias, amiga! Se habilita, sí, donde no sé. Espero haberte ayudado. Pero bueno, ese es un problema para la Skitty del futuro. Ahora la estoy pasando muy bien, estoy muy feliz, me estoy riendo mucho y tengo fe de que esta semana todo nos va a ir muy bien. ¿Qué digo esta semana? Lo que queda del año. Te amo, amiga, muchísimas gracias. ¡Orky, vienes del peluquero! Te fuiste a hacer... ¡Ay, está! Te fuiste a hacer el corte de peso pluma. Ando en el arco depresivo. Pero, estimado amigo, usted sabe que cualquier cosa usted me habla. Pero también entiendo que si quieres desaparecer, es entendible, es totalmente válido. Pero tú haces de vida de vez en cuando. Que descanse, guapetona. Tú también, bella. Muchos abracitos a las chicas y al Jaguar. Una bella. Está la risita hecha. Porque nos vamos con Yurui Akuma. Vamos todos los pelagatos, muchísimas gracias por estar aquí viéndome dibujar, por tenerme paciencia mientras respondo también. Los quiero mucho a todos. Gracias a todos por haber estado acá. Qué amable Skitty, cualquier cosa me hablas. Yo por esas cobro. Es que es tu pega, mira, yo una la hace la gratis. Así que nos vemos a todos. Se cuida mucho, cariño. Usted también, cariño, cuídese. Besitos a todos los del chat. Muchas gracias a todos los nuevos por llegar aquí. Nos vemos el viernes en el Big Rule con Bonnie. Besitos, besitos. Nos vemos. Y que los demás estén listos.